どうも、こんにちは、高ガ先生。あのこの授業に参加していただいてありがとうございます。これこそ。うん。もちしま n らしいです、ね。今日は、ゲイイ、eh eh, ンゴロタガメ先生、私たちに参加していただいて、この授業にルセロナを代表して、ご多忙の中 えー、本日ご参加いただきありがとうございました、えー、コロナ禍にもかかわらずこのようなオンラインでの Q&A にあご参加していただいたことは私どもにとって本当に光栄です実は新田亀先生が、えー、エンドンブレーでジャパンメディアーフェスティバル la Agencia de, de, de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón y de Manga Barcelona, eh, agradecemos a Tagamesense sensei que esté participando eh, hoy, a pesar de que está muy, muy ocupado, y lo tenemos, eh, tenemos un gran honor para tenerlo aquí, en esta, en esta época tan difícil de COVID, eh, en este Q&A, en estas preguntas y respuestas virtuales que nos habéis mandado todos. De, じゃあまずあの先生からの一言お願いできますでしょうか。はーい。えー、<laughs> 何言えばいいのかな。<laughs> ほらー。<laughs> 上のスターです <laughs>。上のスターです。<laughs> はい。えー、っとどうもあのーえー、ゲストとしてお声をかけていただいてどうもありがとうございます。 Eh, ,まあ eh, eh uh -huh. En primer lugar, es todo un placer y un honor que me hayáis invitado a participar en este evento de Manga Barcelona. Uh, sé que El marido de mi hermano es una obra que se ha publicado en España, está traducida y me hace muy contento que los lectores de España la hayan podido disfrutar. Saison y Sensei no voy a hacerlo. Primero vamos a presentar al Sensei que tenemos en esta ocasión como invitado y después le vamos a poner unas cuantas preguntas que vosotros habéis enviado para él durante estos días. Bueno, Sensei, ¿cuál ano tu opinión? ¿Sonato, Spain? ¿Sensei no es tu opinión? ¿Qué es tu opinión? Bien. Eh, no sé si conocéis a Tagame Sensei, es una auténtica eminencia en su campo. Eh, nació en el año 1964, es autor de manga y artista erótico gay. Ha publicado numerosos libros como autor de manga gay y muchas de sus obras han sido editadas en el extranjero, aunque en español eh, solo conocemos La Casa de los Herejes, de este estilo. ¿no? Eh, su primera obra para el público generalista. El marido de mi hermano, este de aquí, eh, recibió el premio a la excelencia en la división de manga del 19 Japan Media Arts Festival, el premio a la excelencia de los 47 premios de la Asociación de Dibujantes de Cómic de Japón y el premio a la mejor, material, a la mejor edición de material internacional de Asia en los 30 premios Eisner, lo cual podemos ver que tenemos aquí a un sensei no, que no solo triunfa en su uh, digamos, país natal Japón, sino que también internacionalmente es ampliamente conocido. Ano, Gengoro wa 1964 nen mangaka, gay erotic artist, ge mangaka de no ie 初の一般紙連載作品、弟の夫で、第19回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞、第47回日本漫画家協会賞優秀賞、第30回アイスナー賞最優秀アジア作品賞を受賞しています。では、えー、今からあの皆さんからの質問を、えー、ビデオで流して、先生は、あの ,あの,あの, Manga eh, sí. Hola Tagame-Sensei, un placer saludarle y tenerle aquí en Manga Barcelona Limited Television. Esperemos que en otra ocasión podamos tenerle aquí en Barcelona en persona. Quiero preguntarle por el marido de mi hermano que usted parece que ha definido como, una, como un manga gay para heterosexuales. Me gustaría que explicara un poco esa definición y que además nos contara cuáles fueron las reacciones entre los lectores japoneses, tanto los lectores gays como los lectores heterosexuales. Takame-sensei, no manga Barcelona Limited Edition ni 感謝申し上げます。早速ですが、弟の夫に関してお伺いします。この漫画はヘテロサクシュアルの人のために描かれたとお伺いしましたが、具体的にご説明をいただけますでしょうか。また、日本の読者から、ゲイの読者からも、ヘテロサクシュアルの読者の方からも、どのような反響がありましたか はい、えー、と弟の夫をヘテロセクシャル向けに書いたというのは、ですね、えー、と日本ではそんなにそのゲイ、えー、LGBT というのが可視化はしてないんですね。まだインビジブルな状態であることの方が多い。よって、身近にそのゲイの友人がいるとか、ゲイの親戚がいるとか、レズビアンの知り合いがいるとか、そういった人が少ないと思うんですね、日本は社会として。うん Ah, bueno, pues ah, intentando explicar ¿no? cómo es esto de que el marido de mi hermano sea un manga escrito, ah, dibujado para heterosexuales, eh, lo cierto es que el colectivo LGBT en Japón está muy invisibilizado y realmente mi percepción personal es que en Japón hay muy pocas personas que realmente tengan un contacto directo en su vida cotidiana con personas que sean gays o lesbianas. とても大きな不安を抱えているときに、私は、uh, pues、そのそんな状況なんですけれども、えー、と国,あの国際的には当時あの、弟の夫を考え始めた当時、えー、といろんな国で次々と,、えー、と同性婚がリーガルになっていったという背景があるんですね。でそれを見ながら、私はこの 話、このブー,ムとブームというか波というか、が日本にも来るかもしれないなと思って、そこは期待したんですけれども、ただその際に、身近に実際にそのゲイの人もレズビアンの人も知らない人が多い状況下で、その同性婚に賛成反対みたいな議論が始まるのはとても危険だと思ったんですね。 Pues había visto que eh, a nivel internacional en muchos países empezaba a aprobarse eh, las leyes de matrimonio igualitario. Ah, pensé que estas leyes tarde o temprano ah, pues también acabarían llegando a Japón, el matrimonio entre personas del mismo sexo sería posible pero eh, por este hecho que comentaba antes de que en Japón hay muchas personas que no tienen un conocimiento directo de la experiencia de personas gays y lesbianas, el hecho de que pudiera producirse un debate sobre si sí, legalizar este tipo de matrimonio o no a darle cobertura legal a estas uh, relaciones sin este conocimiento um, previo por parte de la sociedad podría ser muy peligroso y por tanto era necesario uh, instruir uh, de alguna manera al público en general eh, ,その, no どううでしょうということをちょっと疑似体験してもらうために、うんえー、弟の夫というのの基本プロットは作ったんですね。ですので、うん、そのゲイイシューをゲイイシューを、えー、ヘテロのリーダーにも面白く読んでもらうというのが目的でしたのでそれで私はこれをヘテロ向きのゲイ漫画というふうに自分の中で定義しました。Entonces, pues, uh, la general, para crear esta obra, fue la de intentar que un público, que como estaba comentando, no está familiarizado con tener personas gays o lesbianas en su entorno más cercano, se expusiera en esta situación. no, cómo reaccionarías? Uh, cómo te plantearías uh, la respuesta que tendrías ante una persona gay o lesbiana que estuviera cerca de ti, que estuviera en tu vida? Uh, por este motivo, uh, es por lo que considero que es un manga gay, es un manga gay en los contenidos. Pero uh, sí que está muy dirigido al público heterosexual y de ahí viene esta definición, ¿no? Manga gay escrito para uh, heterosexuales. Esta sería la explicación. La de eh, to, えと今まで知らなかったことを知ってびっ驚いたとか視野がけ開けたみたいな時に、えー、目から鱗が落ちるっていう言い方をするんですけれどもあのヘテロの読者から多かったのはやっぱりそういう反応でしたね今まで全く知らなかったことやそれについて考えたことがなかったこともしくは誤解してきたことを、えー、と漫画によって知ることができて目から鱗が落ちたという反応はとても多かったです Y una, una reacción, ya que también la pregunta, ¿no? Nos estaban preguntando por qué reacción ha suscitado esta obra entre el público. Lo cierto es que me han llegado muchos comentarios, muchas reacciones de personas que decían que gracias a esta obra han podido conocer una realidad, unas circunstancias que desconocían completamente esta obra, que no se habían tampoco detenido a pensar sobre ellas y la forma en la que este manga las explica y las transmite eh, les ha llegado mucho al corazón y que incluso pues eh, con lágrimas en los ojos ah, se han emocionado mucho y ha sido una reacción que eh, pues ha llegado eso desde muchos lectores y ha sido ah, muy reconfortante. Deva, ja, no, ma, no no Buenas, Sensei Tagame. somos Luis y Anabel, y antes de nada queríamos felicitarte por la gran labor que estás haciendo en el colectivo LGTBQ con tus obras y por los tan merecidos premios Eisner y también en el Festival de Angoulême. De verdad, muchísimas felicidades y de corazón como, los, como fans tuyos que somos. Entonces, nos gustaría hacerte una pregunta, la cual nos tiene un poco en vilo desde que, desde, desde que seguimos tu obra, y, y es esta. Y es básicamente, ¿qué es lo que te llevó Hacer ese cambio tan radical de registro de una obra como La Casa de los Herejes o Virtus, en la, los cuales tienen un estilo vara ya hoy bastante marcado y bastante impactante, además, a un registro tan diferente y a la vez tan bonito y tan suave y tan delicado como es El marido de mi hermano, obra a la cual disfrutamos. Y de verdad eh, estamos súper contentos de haber leído. Muchas gracias. Eh... ルイとアナベルと言います。まずはじめに LGTBI プラス分野での先生のご活躍をお祝い申し上げます。また、アリズナー賞とアングレム賞おめでとうございます。先生のファンとして心よりお祝いをお伝えいたします。えー、質問はですね、下道の家やウィルトゥースなどのハードなバラスタイルから 弟の夫,の夫のような美しく、えー、センセン繊細な作風に劇的にスタイルが変わった理由についてお伺いしたいです。弟の夫はとても面白く、えー、読んで本当に幸せな気持ちになりました。どうもありがとうございます。はい。えっ、ー、と、これ、よく誤解されてるんですけれども、えー、と私は別にその、うん、ハードなアダルト向けの。<coughs> manga, eh, Esto sí, es una pregunta que realmente eh, me ha llegado en numerosas ocasiones desde la publicación de El marido de mi hermano uh, para que nos entendamos. No es que eh, haya decidido cambiar eh, radicalmente de estilo y dejar de dibujar ese manga erótico de alto voltaje.

きっかけなんですねで。それで自分がそのいくつか出した企画の中で弟の夫が通って実現したわけですけれども、まあ、要するにその一般の雑誌からオファーがあった以上そこでゲイポルノを書いてもしょうがないのでゲイポルノ以外で自分が書きたい読みたいと思うような。 Mm. Uh, pues bueno, pues el marido de mi hermano se gestó como una propuesta de un editor y un giracata uh, que me propuso uh, la posibilidad de para una publicación uh, ya de circulación más uh, generalista. De realizar algún tipo de obra que eh, pues me eh, tuviera ganas de realizar. Ah, aparte de eh, los mangas eh, eróticos, pornográficos que estaba dibujando. Ah, llegaron más ofertas. Ah, ten, tenía ofertas de otras revistas también para publicar, pero seguiría siendo el mismo estilo ah, que he estado dibujando hasta ahora, y entonces seguiría haciendo más de lo mismo, ¿no? En cambio, aquí hubo una propuesta muy interesante en la que. Pues se me propuso ¿no? la idea de hacer obras de un estilo, un contenido distinto al habitual. Eh, propuse varias ideas y al final eh, está de María eh, de mi hermano. Gustó, se eh, aceptó y es como eh, finalmente terminó publicándose en esta revista que ya es de circulación más general. Pero, eh, de nuevo, en absoluto, no es que haya dejado de dibujar eh, eso a lo que el público ya está acostumbrado que le ofrezca. De ninguna manera. Eh, para mí no he cambiado de estilo en absoluto. ¿Hay? Uh -huh. Hola, quisiera preguntar a takame sense si se siente más cómodo con un manga de registro divulgativo más para todos los públicos o por el contrario por uno de corte más erótico El no. de Takame-sensei es un libro que como el hermano de mi hermano da información a todos los jugadores y 下道の家のようなエルティックな作品がありますが描きやすいのはどちらのタイプの作品でしょうかと。<laughs> えっとね描きやすさというのは別にそんな差はないですかね。ただ、うん、一つ言えるのはその弟の夫みたいな話を描くのはとても面白いです。で「外道の家」みたいな話を描くのはとても楽しいです。 <laughs> 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 uh, no es que uh, tampoco haya obras uh, más fáciles de dibujar o menos fáciles de dibujar. Uh, la complicación a la hora de, de, de ponerse ¿no? a, a los lápices es la misma. Pero si tuviera que decirlo de alguna manera y expresarlo en palabras, podría decir que dibujar el manido de mi hermano es algo entretenido, mientras que dibujar la casa de los herejes es algo divertido. Y mm. ahí estaría la sutil diferencia. <risas> <risas> Entonces, <laughs> <¿No entiendes? ríe> Aunque dibuja los dos estilos, él se lo pasa bien y, y lo, lo disfruta eh, creando ambos, ambos tipos de estilos. a Y si se me permite una segunda pregunta, eh, ya que se comenta que la casa de los herejes es una versión de 綾子でおさむてつうか、また、ゲドの家ですね。ゲドの家は、手塚治虫の綾子の一周のリメイクだと聞きましたが、えー、クラシックな漫画や文学のリメイクに興味ありますかと,えっと。まず、一つ前提の話なんですけれども。まあ 徹子様まの綾子はとても好きで「外道の家は」はオマージュを捧げてますけれどもリメイクとととといいうううちょっと違うかなという気はしますね <laughs> あの意図的に似せてる部分とかもありますしそ,こそういう意味ではとてもオマージュですけれどもその綾子をリメイクしようという形ではないのでちょっとそこは違うかなという気がします。 Uh, a ver, es cierto que eh, los lectores pueden establecer paralelismos entre el argumento, el setting de la casa de los herejes y Ayako de eh, Osamu Tezuka. Ayako de Osamu Tezuka es una obra que eh, particularmente me gusta, admiro como la obra de Tezuka en general uh, y eh, evidentemente hay elementos uh, intencionados. Uh, de Ayako en la casa de los herejes pero llegar a decir que sea un remake uh, no eso sería muy exagerado no 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 se trata de eso conocen ni Ayako

歴史とかに題材を取ったものを書いておりますし、あ,のあとあの人の現代、現代の日本作家の小説を短編小説を漫画化するというのも一般で何度かやったことはありますので、あの嫌いではないです。ああ、uh, はい、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、 Uh, bueno, pues uh, el tipo de obras uh, por las que soy más conocido y las que publico en general, pues son uh, historias cortas, uh, de, digamos, uh, un estilo adulto, <laughs> por decirlo así, uh, en, en que en muchos casos sí que eh, he hecho adaptaciones de leyendas o hechos históricos de la historia de Japón. Y también he realizado alguna adaptación a manga en historia corta de eh, historias de escritores contemporáneos. Entonces, pues bueno, digamos lo que sería adaptación de clásicos tampoco es ese extremo, pero sí que en mi obra hay esta conexión con una tradición ciertamente literaria. でまたあの <laughs>、えっと、リメイク、まあ、っていうかもう文学的な作品のリメイクってあの将来的にもありうるってことですかね。また、あ、あの、積極的にそれ何かをやりたいというのはないですけれども、まあ、そういう企画があ 私も興味があればやるかもしれませんしあとはまあやっぱりその単なるそのリ,リメイクというか例えば小説を漫画に置き換えるという,かいうことではなくてその内容自体に踏み込んで、えー、クエアリーディングするですとか、えー、っとジェンダースワップしてみるとかそういう試みは面白いんじゃないかなと思うことはよくありますね。ククラシックなものを見ていてい Ah Tampoco es que eh, respecto a este tema de adaptaciones literarias no? que preguntabas ahora Mark si uh, mm. podría en el futuro pensar hacer alguna adaptación uh, no es que personalmente eh, me interese ahora mismo uh, un proyecto de este tipo y lo vaya a proponer yo personalmente pero si surge eh, con los editores este tipo de proyecto ...esta idea y me convence... ...pues ¿por qué no? Podría... ...podría realizarla. Ahora bien... Uh, ...más que realizar una adaptación... Uh, ...directa de una obra literaria... ...lo que me parece... ...más divertido en ocasiones cuando... Uh, ...he pensado cómo me gustaría realizar... ...este tipo de proyectos... Uh, ...sería el, el darles un giro... ...y cambiar, hacer una vuelta de tuerca... ...cambiar algo más en la historia... ...por ejemplo, haciendo pues un cambio... ...de géneros de los protagonistas... Uh, ¿no? ...un gender swap... Ah, por ejemplo, a ah, cambiar algo la historia, que no sea una adaptación sí. directa, a ah, mmm, jugar un poco con ella. Y este tipo ah, de adaptaciones sí que he pensado en ellas y me parecen entretenidas. Podría hacer algo así en el futuro. Sí. Ah, Ahí. Sensei? Me gustaría saber cómo se le ocurre el personaje de Kana. ¿Se inspiró en alguna niña que conocía? Muchas gracias. <laughs> カナのキャラクターはどこから生まれたでしょうか実際に知っている子供からインスピレーションを得たのですかうーんと、ノーですね、答えは。<laughs> <laughs> あれは頭の中でできた子供ですね。<laughs> はい。で。あ、う、れ、ん、claramente、no.、ノ <laughs> La respuesta ha sido muy clara、incluso en japonês, al、uh, personaje de カナ。 No surge del modelo de ningún personaje, ninguna niña real, sino que es completamente eh, producto de mi creación. de mm. que uh -huh. ¿De dónde vino la idea de introducir un personaje como Kana, una niña que, bueno, que se involucra directamente en la historia? Eh? Uh -huh. やっぱりカナっていうのは物語の中ではイノセンスの象徴であると同時にあの価値観をそ,れにそのイノセンスさによって固まった価値観をかき回すという、まあ、トリックスターみたいな役割があるんですね。で、えー、と弟の音を描こうと思った時に当然最初はその弥一とマイクというキャラがいるんですけれどもこの2人だけだと。 cana uh, es un personaje uh, que expresa uh, en esta historia la inocencia, ¿no? por su juventud, uh, tiene una percepción de los valores distinta de la de los adultos y es esta inocencia uh, que tiene la que hace cambiar uh, la percepción de, de estos valores en los otros personajes uh, que aparecen en la obra. En realidad, en... cuando se empezó a realizar este proyecto, cuando empecé a trabajar en El marido de mi hermano, la historia tenía solamente a los dos protagonistas adultos, a Yaichi y a Mike. Pero una historia en la que solo estuvieran ellos dos y centrada en ellos dos hubiera sido demasiado pesada en este sentido, demasiado densa. Y ahí es donde surgió la posibilidad de introducir el personaje de Kana. で、あの、先ほど言ったように、その、その二人の間に、あの、イノセンスな子供を挟むことで、え引、ー、っかき回す効果も生まれるし、あと、あの、もう一つ、あの、ゲイイシュー以外にも、シングルペアレンツのイシューにも触れられるし、っていうんで、いろいろ、ああ、これはいいアイディアだなと思って、かなを入れたという感じですね。はい。うん、uh, pues uh。 Kana tiene este papel uh, de, a través de su prisma inocente, a uh, ser capaz de eh, modular y. bueno, pues. Uh, ser el catalizador de esta transformación de los valores de los otros personajes. Pero además, también hay un punto muy interesante, que es que Kana permite abordar en esta obra no solo uh, la temática uh, LGBT, el tema tema pues, del matrimonio homosexual. Uh, el tema de la visibilidad gay, sino también el de eh, los padres y madres solteros, uh, las familias monoparentales. Uh, entonces, pues uh, realmente uh, pues consideré que era muy buena idea introducir este personaje porque permitía además darle otra capa más de eh, contenido a la obra que es muy interesante por sí. ¿Ay? ¿Qué le parecería retomar este tema? Las a nivel 弟の夫の続編を考えたことはありますか、eh, 例えばね、彼が成長して、例えば学校での他のの子と比べるようになったらどのような、あ、どんなストーリーになると思いますかああ、ah, はい。えっと、うん、続編、続編。う、mm、ん。 全く頭の中にないわけではないです。はい、あの、あのーうん、キャラクターたちはたまに頭の中に出てきて動いたりはしますね。はい。で、まあその中で例えばふっと思ったのは、その、カナがもう少し成長してからカナダに留学しに行く話とかは面白いかなと思ったりとかはしますね。はい。でも、 Ah, でも、じゃあ具体的に何か書くかというと、<laughs> 特にその予定は今のところないですけれども。<laughs> でも可能性はゼロではないです。楽しみにしてます。<laughs> その可能性で <laughs>。え、eh, pues pues, uh, bueno no es que no exista esa posibilidad、uh, lo he pensado A estos personajes pues tienen vida propia y a veces aparecen y se pasean por mi mente y, y me proponen a que les siga dando un poquito más de vida, ¿no? Entonces lo que he pensado es que tal vez eh, sería interesante como argumento para una posible continuación a, como sugería a la pregunta de nuestros lectores, ¿no? Que Cana sea ya un poco más adulta, que hayan pasado unos años y la idea sería que Cana fuera a hacer un viaje de estudios, fuera al extranjero a tener una estancia en Canadá. Pero aparte de esto, ¿qué más habría en esta continuación? Pues la verdad es que todavía uh, estaría todo muy en el aire. Está esta idea y los lectores, bueno, pues que sepan que eh, sí, puede haber uh, una posibilidad uh, de que la historia continúe en el futuro. Pero de momento está aquí. Además, Ah, no. Es un placer saludarle. Tagame Sensei. Y tener la oportunidad de preguntarle por esta obra y por uno de sus personajes, Kazuya -kun, el casi adolescente que habla de su homosexualidad a los protagonistas de la obra, pero que en cambio eh, todavía no, no habla de ello con, con su familia, ni con sus amigos, ni en el colegio. ¿Era precisamente por esto importante introducir un personaje eh, joven, casi todavía un niño, que se enfrenta a esta problemática? Agradezco su respuesta. 田上先生にご挨拶ができることを光栄に思いますというビデオが寄せられています作品について質問できるということなのでお伺いしたいのですが弟の夫で自分のセクシュアリティに悩んでいることを友人にも家族にも話すことができなかったのに主人公のマイクに打ち明ける、えー えー、ティーネエイジャーの和也くんというキャラクターがいます。先生にとってそういったことに悩んでいる、えー、若いキャラクターを登場させることは重要だったのでしょうか？はい、えーと和也くんというキャラは出せて良かったなと思います。あのー、やはりその？すぐ身の回りに。 口には、つまりマイクっていうのはオープンにしているオープンリー芸のキャラクターですけれどもそれを言えない人もす,すぐそばにいるんだよという話とかあとその言え出せない子があのなデリケートな年頃だったりナイーブな年頃だったりしたらそれはとてもやはりつ

las distintas formas de afrontar a uh, la expresión pública y la visibilidad de la homosexualidad de la persona tenemos el personaje protagonista de mike uh, que él pues está fuera del armario y asume su sexualidad sin problemas pero a la vez tenemos personajes justo uh, muy cercanos a él uh, que están a su lado y no tienen esta libertad, no pueden uh, salir del armario, ser públicamente homosexuales, eh, les produce un sufrimiento. Además, a la edad de Kazuya, uh, justamente es una edad sensible en la que eh, este tipo de sentimientos uh, pueden resultar todavía más uh, difíciles de llevar. Y teniendo en cuenta lo que habíamos comentado antes, que eh, un objetivo importante de esta obra era sensibilizar al lector heterosexual de las circunstancias por las que atraviesan las personas del colectivo LGBT es muy importante que bueno puedan a través de Casuilla entender que llevar a la homosexualidad de esta manera puede ser muy duro y deberían ser más abiertos y comprensivos con ellos es un en realidad esto ya es un comentario personal mío eh, al leer la historia del marido de mi hermano a mí me, me emocionó mucho y siempre que puedo la, la recomiendo a, a todo tipo de públicos porque creo que todo el mundo debería leerla es una obra muy sensible no un botemazo, Tony. Gracias. A todos, <laughs> muchas gracias por, por haber creado una obra tan. que abre tanto los ojos a tanta gente. ¿no? no solo, evidentemente, es una obra que sirva para el público gay, sino ya has hablado muchas veces en esta entrevista que también para el público, digamos, heterosexual eh, es una obra que realmente ayuda a ponerse en la piel de los personajes con sexualidad desdiversas, en este caso gays, y hacerse una idea de todas las eh, situaciones que, que, que tienen que tener a su alrededor, que son pues, muy diferentes eh, en Europa que en, y en Estados Unidos, o en Occidente en general, que en Japón. Eh, ¿Por esta parte traduces tú o...? いはい。はい。<laughs> じゃ<あ> <laughs> すいません。はい、あのす、すいません。はい。ちょっと通訳者にお願いされて。あの、やっぱりあの、はい、マルクさんが、はい、あの、また、あのーあ、ああいうなんか対象読者としてね、対象リーダーとして、この話を読んで、はい、あの、とても感動して、またマルクさんが、やっぱりあの、自分が知らなかったことが、あの、やっぱりいろいろわかるようになったでしょうね。とても、あのー、 なんていうね、わかりやすくて心に触れる話で、やっぱり今は、あの、できれば、あの、みんなに、この、あの、弟の夫の、あの、本当に、あの、読んでくださいと友達とかに、あの、本当に勧めて、あの、やっぱりこれ読むと、あの、しかもね、欧米の、欧米における、あの、LGBT の、あの、事情と日本における LGBT の事情もまた違うことだと、あの、よく、あの、わかる作品ですから、やっぱり日本文化についても、あの、一つね、学ぶ、あの、

これはネタバレしないように <laughs> 返事していただければ <laughs>。はい <laughs>。えっと、実写版は、あの、とても丁寧に作っていただいて、そこはとても感謝していますし、あの、イメージが大きく違うとかそういったこともなくって、とてもいいお仕事をしてくださって、私自身、その、一人の、あの、視聴者として、あのドラマは好きなドラマです。 La impresión uh, que tengo como autor de la obra es que se realizó uh, con mucho respeto por el original uh, y estoy muy agradecido al equipo de producción que realizó la obra. Y es más, desde el punto de vista de espectador, como espectador es una serie, una, una ficción televisiva que también me gustó. Por tanto, estoy muy satisfecho y agradecido. えとあれはですね私の中からは出てこない発想ですね、うん、でもしくは仮に思いついたとしても自分はやらないやり方です、うん、でそ,それをドラマの方でやってくれてで私はそれをいいなと思いました。であの自分ののの書いた物語が別の人の解釈によって de una nueva El final uh, que tiene esta miniserie de televisión uh, pues sin desvelar uh, qué es lo que cambia en el final para que el público pueda disfrutarlo es uh, distinto al del manga. Uh, es una idea uh, que yo no lo hubiera hecho, si me la hubiera pensado no lo hubiera desarrollado de ese modo, pero uh, entiendo que eh, la adaptación televisiva uh, ya no es mi obra, sino que es la adaptación que ha hecho otra persona, que ha hecho otro equipo de mi historia. Uh, cuando se realiza una adaptación ya las historias cobran vida propia y de nuevo como espectador y teniendo en cuenta que es la interpretación que ha hecho otra persona de mi obra, en, de ningún modo puedo decir que no esté satisfecho. Me pareció muy interesante y le, y le tengo respeto a, a esta interpretación. Hay, hay que entender que las adaptaciones funcionan así y, aunque yo no lo hubiera hecho de esta manera, como espectador me pareció que era muy apropiado para la conclusión de la serie televisiva. ¿Hay? Para poner a, a, nuestros, a las personas que nos estén viendo en contexto, estamos hablando de la adaptación televisiva, una miniserie eh, realizada eh, basándose en El marido de mi hermano, el manga de Gengoro Tagame, eh, eh, por la cadena NHK, que llegó a tener eh, mucho éxito y bueno, fue, fue una muy buena adaptación, es considerada una muy buena adaptación y además eh, ha sido premiada también. もう多分今、あの、このインタビューを、あの、ま、ご覧になっている方は、多分、あの、まだ、あの、知らないかもしれないんですけれども、あの、この弟の夫は、えと、いつでしょうか、2、3年前は、あの、NHK で、あの、によって、あの、ま、実写版ね、あの、3回、あの、ドラマね、あの、ま、短編ドラマとして、あの、実写版が作られまして、あの、その、あの、視聴者や、あの、やっぱり評論がね、評判が高い作品でした。 あのですからそれもあのまたその見る機会のある方にもあのお勧めします。であの、次はあの、えーまあ、読者からの質問で、あの最後になりますけど、これは直接日本語で来てるんですけれど今のところでは、高根先生の,あの漫画は海外で、多分あの本当にほんの一部しかあの公開されていないと思いますが。 あの、田亀先生が、あの、ぜひ、海外にも、あの、紹介、あの、していただきたい、あの、作品ですが、あの、その内容のために、こういう日本人の、あの、日本社会や、あの、その日本の、ある意味ね、あの、常識が、あの、なければ、その、あの、深い意味が、あの、理解しづらくて、 ちょっと海外ではあのどういうふうに受け入れられるかちょっと心配しているそういう作品はありますでしょうかあのぜひあの教えていただければ幸いです。ありがとうございました。えー bueno, esta, esta pregunta ha Hay alguna de sus obras que no haya sido publicada en el extranjero todavía, a, a que a usted le gustaría ver publicada, pero que tiene tal vez un poco de miedo que no pueda ser eh, enteramente entendida eh, por las audiencias internacionales que tal vez no están familiarizadas con los valores y el trasfondo cultural japoneses. Eh, pues... そもそも弟の夫という話自体が私はとてもドメスティックな話だと思っていてこれは日本社会のいろんなイシューをやった描いた話なので果たしてその弟の,だから弟の夫の連載を始めた時によく海外のファンから私たちが読んでも面白いって聞かれたんですけど私はいやごめんわからないとてもドメスティックな話だからっていうふうふに答えてたんですね。 Uh, la verdad es que incluso sin entrar a hablar de las obras que no estén publicadas en el extranjero, uh, el marido de mi hermano mismo es una obra que la empecé a realizar pensando uh, que estaba muy enfocada y dirigida al público uh, japonés, eh, y realmente eh, cuando se empezó a serializar uh, y me llegaron mensajes de gente eh, del extranjero diciéndome oye la estoy leyendo y me ha parecido muy interesante y muy entretenida. Pues me sorprendí porque realmente esta, esta precisamente es la que pensaba que sería difícil que el público extranjero pudiera llegar a, a entender en cuanto a intencionalidad y el contenido. Pero sí, sí, es lo que ocurrió. Hay. でそのイタリア、アイズナー賞なんかもそうですし、あとドイツで賞をいただいたり、えー、アングレームのオフィシャルセレクションに入ったり、あるいはこうして、あの漫画、バルセロナさんのインタビューが来たりという形で、とてもあの広く受け止められて、これは私にとってとても嬉しい驚きでしたね。ですので、あのもう翻訳も10カ国語くらいにはなってるのかな。うんだから de todos modos aunque sí que es cierto que en traducciones al español y en el mercado español pues no, no han aparecido muchas obras tenemos solo de momento uh, el marido de mi hermano y la casa de los herejes uh, lo cierto es que en, bueno en distintos países en Estados Unidos en Alemania por ejemplo uh, se han empezado a publicar traducciones de más obras mías y bueno, pues han, han estado premiadas, ¿no? El, el premio Eisner en Estados Unidos, el premio del Festival de Angulema en Francia, ah, también la repercusión ah, de mi obra es la que está haciendo, que me entrevistéis para el, el Salón Manga Barcelona. Ah, de modo que, bueno, poco a poco ah, mi obra empieza a ser conocida en el extranjero y ahora mismo está publicada en más de 10 países. Uh, esto me permite pensar que pese a lo que algún lector uh, pueda concebir, a mi obra gusta y se entiende por los lectores internacionales y puede llegar a ser popular. Entonces, um, no siento uh, esta incapacidad de, de ser comprendido o puede llegar a ser popular en extranjero como hacía la pregunta. ¿Hay? 海外の読者さんに伝わるのかなというのは私としてはちょっと不明な部分も正直ありますあの、うん、例えばあのーえー、3人が、えー、と八一の両親のお墓参りに行くシーンで、うん、えっと私はそのそこでその日本社会におけるそのファミリーっていう概念と家っていう概念つまりファミリーってのは あの家,族家族という概念と、うん、あの家という概念の,あのコンフリクトというのを、えー、それさりげなくあの墓の文字などを使って入れたりとかしてますけれども、うん、そういったニュアンスが果たしてその日本文化に馴染みがない方に伝わるのかどうかというのは私はちょっとわからないですね。 De todos modos, uh, volviendo ¿no? a este tema, al del marido de mi hermano y, y el, los elementos que puedan ser de difícil comprensión para el público extranjero, por ejemplo, uh, en El marido de mi hermano, los, los tres protagonistas uh, van a visitar la tumba del hermano de Yaichi, uh, van, a visitar, van a visitar la tumba uh, familiar, uh, y ahí aparece el tema de... Eh, Digamos, a las familias japonesas, a la concepción japonesa de lo que es una familia, y la concepción japonesa de lo que es una casa, un hogar, que son concepciones ligeramente eh, distintas a las que puedan haber en otras culturas, entran en conflicto. En Japón pueden entrar en conflicto, y esto es algo que pues, aparece reflejado en esta obra. Y. Aunque no sea un elemento directamente de cultura LGBT, por ejemplo, así uh, que ahí uh, sí. Uh, la interpretación que pueda tener un público extranjero uh, me preocupa un poco que igual uh, necesiten algún tipo de explicación o de apoyo para que no lo van a entender de la misma manera que el lector japonés. ¿Ay? Muy bien. Soy Stein desde me gustaría hacerle una pregunta de, de, de mi parte, porque sé que después del marido de mi hermano, Gengoro Tagame ha publicado otra obra para todos los públicos, que se titula Bokurano Shikisai. Está recientemente terminada en tres tomos, eh, y, pero todavía no hemos podido leerla en español. Eh, que nos, a ver si nos puede contar algo sobre ella. えー、弟の夫の後に、また一般読者を対象にした僕らの色彩っていう作品がありますあの。5月に完結したそうですよね。全3巻で、えースペイン。スペインではまだ出版されておらず読む機会がありませんけど、この作品に関してはどのような作品なんですかはい。えー、っと。 これは自分がゲイであることを受け入れてはいるんだけれども、それをまだ外に対してオープンにはできない、秘密にしているという高校生の男の子のひと夏の物語です。うん。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 que ha aceptado su sexualidad, no tiene conflicto en ello, pero no la ha hecho pública. Lleva esta orientación sexual en secreto. Este es el punto de partida de la obra. ¿Hay? Esto es una historia de la vida de Kazuya. Es una historia de la vida de Kazuya. de la vida de 誰ににも言えずにいたところをマイクと出会いますけれども、この物語でも主人公はちょっとね年上の高校生ですけれどもやはりゲイであることを誰も言えなかったのがあのとある、えー、自分よりずっと年上のカフェのマスターと出会うことで、えー、彼の考え方や日常が変わっていくという話になってます。 Uh -huh. Podría interpretarse esta historia a lo que sería la progresión, la continuación de la historia de Kazuya en el marido de mi hermano. Kazuya es un estudiante de secundaria que lleva tiene este conflicto sobre su orientación sexual, conoce a Mike y Mike pues le hace cambiar y le hace pues tener un nuevo punto de vista. Pero es un personaje todavía bastante joven. El protagonista de Bokura no Shikisai. Uh, es un estudiante ya de instituto un poco más mayor y que como digo uh, ha subido su sexualidad pero todavía no la puedo hacer pública y es eh, el encuentro con el propietario de una cafetería es un señor mayor uh, que también es homosexual uh, y tiene pues ya una experiencia vital de más recorrido es lo que hace en este caso cambiar al a protagonista de Bokura no Hay でえー、っと弟の夫は、まあ、最初の話にも出てきましたけれどもヘテロ向きのゲイ漫画という、えー、コンセプトで描きましたけれどももう弟の夫僕らの色彩の方はもう明確に私は一番の中心のターゲットはこれはあのゲイやレズビアンのティーンティーンエイジャー のタム向けというのを、あの、想定して書いてます。というのも、えっ、ー、と、私が、その、自分自身が t ンジャーだった頃に、その、ゲイの、ニュートラルなライフスタイル、ゲイのライフスタイルを描いたドラマみたいなものとか漫画って全くなかったんですね。うん、うん。はい。あー Volviendo un poquito, no retrocemos un poco en, en lo que hemos explicado en la entrevista. El marido de mi hermano es una obra que está planteada como un cómic de temática gay destinado a un público heterosexual. ¿No? Esta sería la descripción que hemos hecho. Bokura no Shikisai, uh, en cambio, es un manga con un público objetivo uh, de adolescentes, gays y lesbianas, uh, que eh, necesitan uh, tener algún referente positivo algún referente eh, de personajes de ficción uh, que eh, represente su realidad personal. Uh, porque pienso en que cuando yo era adolescente no había ninguna obra de ficción que reflejara de un modo neutral o positivo a la experiencia de vida de las personas LGBT, el, modo de, el estilo de vida gay. Y los adolescentes es muy importante que tengan referentes y de este modo pues me he propuesto ofrecerles uno. ¿Ay? ¿Ay? でそれは今になってもそんなに状況は変わっていないというふうに感じていまして特にその漫画の世界を見てみますとあのゲイを扱った漫画というのは世の中にだいぶ出てきましたしあのボーイズ・ラブみたいなすごく一大大きなジャンルもありますけれども大体、まあ、いいどれもがその恋愛ロマンティックなことを描くかもしくはセクシーなエロティックなことを描くかという内容です。 がほとんどででもそれだけじゃないでしょとあのセクシャルマイノリティの人がその何て言うのかなどうやって自分を受け入れるかとか社会とどうやって向き合っていくかとかもしくは社会がその人たちとどう向き合っていくかっていうものフィクションがとても少ないように感じたのでで,でも私はそれは特に若い層にとっては必要だと思っ Uh -huh. uh, pues la verdad es que de nuevo respecto a la época en la que yo era un adolescente pienso que la situación realmente tampoco ha cambiado demasiado uh, han aparecido eh, en este tiempo muchas obras de manga en las que aparecen personajes homosexuales Uh, hubo incluso una época en la que hubo un auténtico boom del género del yaoi, el, el boy's love. Pero estas son obras que reflejan uh, unas uh, historias amorosas o historias de tinte sexual. Uh, que se quedan solamente en eso. Y la verdad es que la vida es algo más que estas historias del yaoi. Uh, los adolescentes, gays y lesbianas, necesitan uh, referentes en las obras de ficción que les permitan ah, pues, entender ah, su aceptación personal, la de su orientación sexual, ah, cómo esta orientación sexual puede visibilizarse ah, y estar ah, como parte de su identidad pública en la sociedad, cómo la sociedad ah, va a reaccionar y, y a qué deben enfrentarse. Eh, sigue habiendo muy pocas obras de ficción en, en japonés, en Japón. A, dirigidas a este público que realmente les permitan a, pues esto, tener referentes y entender mejor a, su personalidad. A, y por eso a, era muy importante hacer esta obra y la hice como el manga que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era adolescente. Uh -huh. <laughs>

de uh, pues la verdad es que eh, me llegan muchos mensajes y comentarios pues, por correo a través de mis cuentas en las redes sociales de lectores que quieren que se publiquen estas obras en el extranjero en su país pero es que la verdad es que yo no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Por favor, escribid a los editores de vuestro país a, en medio del autor de la obra original, porque yo no puedo hacer nada. Pero muchas gracias por el apoyo, eso sí. Ya, a gracias. Ahora, ya, 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 大変なな状況なんですけどあの世界中の漫画ファンに向けてのメッセージをいただけますでしょうか、はいえー、と本当にあの今世、世界はコロナで大変なことになっていまして、えー、と身近に不幸があった方もいらっしゃるかもしれませんのであのそういう皆様には心よりお悔やみもしくはお見舞い申し上げます。 Mi pregunta, perdón, que no le he traducido antes, es que, bueno, ya habíamos terminado la entrevista y le he pedido, si fuera tan amable, dedicar unas palabras a todos los fans de manga del mundo en esta situación tan complicada que nos está tocando vivir con la crisis COVID. <laughs> no. ah, a ver, es cierto que ahora mismo estamos, en todo el mundo nos enfrentamos a una situación muy dura y muy complicada. Hay mucha gente que ha sido tocada uh, por uh, esta epidemia del coronavirus y han resultado afectadas, han, han caído enfermos o han perdido a familiares y seres queridos. Y me gustaría pues, transmitirles uh, mis uh, pésame o mis ánimos para una pronta recuperación. 私自身もずっと家からあまり出られない状況ですし、あのー、皆さんと同じような状況ですけれども、まあ、家にいる時には家にいなきゃいけないんだったら家に。 それなりの,あの楽しみですとかあの、自分のためになることができたらいいなとは思っておりまして、まあ私の場合はその、せっせと映画を見たりしつつ、えー、せっせと漫画を描いております。で、その漫画はあのー、そのうちどっかで世に出すこともできるかなとは思います。そんな感じで、あのーちょ、色もう、 こういう状況である以上をそのできることでなんとか皆さん頑張ってほしいなと思っていますねで、あのそれは自分で栄養を取り込むことでもいいしもしくは自分で何かを作ることでもいいしということをちょっとずつやってほしいなと思います Pues bueno,、eh, personalmente yo estoy en una situación en la que tampoco salgo mucho de casa、uh Si no se puede salir de casa porque no es posible, porque tenemos que estar todos uh, pues, uh, aislados uh, y tenemos que, por desgracia, no poder estar cerca de nuestros amigos y familia y seres queridos mientras uh, dure estas circunstancias. Pues aprovechemos a uh, lo que hay, intentemos sacar el mejor partido de este tiempo que estamos en casa. Yo por mi parte, pues veo películas y leo y sigo dibujando manga, por supuesto, y escribo mis novelas, mis historias. Uh, estoy paso el tiempo ocupado, uh, procuro que sea algo productivo, que valga la pena. Las historias que estoy ahora dibujando, pues se publicarán en un futuro, las las leeréis uh, obviamente. Uh, y entonces todos los espectadores que nos veis uh, pues uh, os sugiero os pido que intentáis también hacer un esfuerzo de positividad en este momento podéis cuidar de vosotros mismos podéis uh, estudiar podéis los que sois artistas y, y creáis a uh, seguir creando siempre que podáis en, en vuestros hogares uh, y si bueno uh, vista esta circunstancia aprovechamos el tiempo de una forma creativa será lo mejor para todos muchísimas gracias ありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりし、終わります。ありがとうございます。本当にご多忙の中、あの、このバーチャルなあ基盤でに応じていただき、ありがとうございます。ありがとうございました。 Muchísimas gracias. Aquí termina, pues, nuestro encuentro con Nengoro Tagame. Eh, le hemos agradecido su tiempo. Sabemos que está muy ocupado con creando historias sin parar y, aún así, pues, nos ha dedicado esta esta horita de su tiempo. Así que muy agradecido y esperamos verle en el futuro en persona. Jikai, <laughs> Bueno, pues adiós a todos. Adiós. Ya, Muchas mirada, gracias. Adiós. adiós. Muchas gracias.